Y ayer le informábamos de esto cuando teníamos poca información, había pasado hacía unas horas. Arturo Figueroa, regidor priista electo en el Ayuntamiento de Villagrán, él era la cabeza de la fórmula de este partido político, que perdió la elección y quedó en tercer lugar, pero le alcanzó a entrar como regidor. Bueno, pues fue sujeto de un atentado ayer cerca de las 7:30 de la mañana al salir de su domicilio en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Villagrán. En la colonia Revolución ocurrieron estos hechos. De acuerdo con las versiones, el servidor público fue perseguido por varios hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta. Le dispararon con fusiles, con rifles de largo alcance. Su estado de salud no ha sido dado a conocer aún. Se presume que es grave, recibió varios impactos de bala. Fue trasladado a un hospital que también permanece en reserva la localización. Figueroa Mendoza era anteriormente panista. Por este partido intentó ser candidato a la alcaldía en el año 2012, no lo logró, ahí decidió cambiar de militancia. Es ingeniero de profesión y además, junto con su familia, posee una constructora. Al respecto, el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Amarripa, dijo que fueron 50 los elementos que se movilizaron desde diversas locaciones hasta Villagrán. Esta era la reacción del Procurador ayer mismo, cuando apenas empezaban a fluir estas noticias. Recibimos el reporte de un vehículo con manchas hemáticas, se dieron a la tarea los agentes de investigación de ver a quién pertenece este vehículo y de esta manera nos damos cuenta que hay una persona lesionada en un hospital y que es precisamente esta persona, quien es un regidor electo. Me dicen que está en este momento en quirófano, lo están atendiendo y obviamente una vez que tengamos la oportunidad, cuando sea viable, previo su restablecimiento de salud, podremos tener su testimonio. ¿Sí? En tanto, están nuestros agentes recabando información del lugar, cerca del lugar, y bueno, pues estamos en este proceso, tenemos 50 minutos que acabamos de... ¿Dónde fue baleado? ¿Dónde fue? No lo sé. No fue al salir de su casa. El gobernador Miguel Márquez también se le preguntó, él no quiso ahondar sobre los hechos, dijo que corresponde la investigación a la Procuraduría de Justicia. El procurador ahorita les da información. Pero con todo el aspecto político, gobernador, no tanto de la investigación, sino los hechos que están ocurriendo en el estado. No puedo adelantar yo si hay un tema que es de carácter político, puede ser un tema de carácter personal o un asunto de carácter privado, por eso. Y ese corresponde a la Procuraduría de Justicia.